primera tormenta tropical de la temporada sobre el Océano Pacífico. La tormenta Amanda dejó el domingo al menos una decena de muertos en El Salvador. Se nos reportó el colapso de un muro sobre una vivienda. Según el director de Protección Civil, las fuertes lluvias inundaron más de 200 viviendas en el país y obligaron a evacuar a habitantes por el desbordamiento de ríos y quebradas. Amanda derribó árboles y provocó deslizamientos de tierra y cortes de electricidad. El presidente Nayib Bukele decretó el estado de emergencia por un periodo de 15 días prorrogables en el país centroamericano, donde la tormenta, según él, causó pérdidas materiales estimadas en unos 200 millones de dólares. La tormenta perdió fuerza tras entrar en la vecina Guatemala, donde también causó estragos. El vocero de la Coordinadora para la Reducción de Desastres dijo a periodistas que hubo algunas inundaciones y derrumbes que bloquearon carreteras.